Buenos días. Para algunos que ya son caras conocidas, que desde el lunes que estamos dándole distintos temas, el tema de ahora es bastante técnico, en el sentido de que es como técnico administrativo, para entender un poco cómo entra un alimento en los Estados Unidos y qué es lo que pasa cuando hay problemas. Una pregunta previa. ¿Alguno de ustedes tiene registro ante la FDA? Ya. ¿Y ese registro, señor, usted lo hizo solo? ¿O se lo hicieron? Ya, o sea, usted sabe cómo hacer un registro. No, para demostrarle que no tiene mucha ciencia también el hacer un registro, vamos a hacer un ejemplo online. Bueno, esta es la agenda de la presentación. Los aspectos generales para exportar, es como repetir algunas cosas que ya he dicho en días anteriores. Otros pasos previos a la exportación de alimentos, que tiene que ver más bien con la entrada en aduana de lo que hace el broker, el custom broker. Y después entramos en materia, el proceso de importación, que de repente ustedes lo van a encontrar horrorosamente difícil entenderlo, pero no es tan así. Para seguir con las alertas de importación, esa palabra que a muchos los llena de angustia, porque significa que usted va a tener problemas para seguir exportando, pero les vamos a enseñar de cómo proceder para salir de la alerta de importación. Después entender qué es una detención por parte de la FDA y qué es un rechazo, que son cosas distintas y son distintas a las alertas de importación, no obstante que la alerta de importación es sometida a una detención sin examen físico. Después, un par de ejemplos de rechazo. Vamos a ver. Los aspectos generales y pasos necesarios, un poco previo, digamos, a la médula de esta presentación, que va a ser el proceso de importación, vamos a repasar lo que hemos visto en días anteriores. Los aspectos generales a tener en consideración para exportar un alimento a los Estados Unidos. Primero, que los alimentos importados y los domésticos tienen los mismos requerimientos. Los exportadores de los Estados Unidos necesitan proveer de un alimento inocuo, obviamente sano, libre de contaminación, manufacturado bajo las prácticas de las buenas prácticas que le pertenezcan, ya sea acuícola, agrícola, de manufactura, etcétera. Y deben estar etiquetados de acuerdo a la normativa de los Estados Unidos, es decir, las normativas que muchas veces la gente se confunde. Normativas de Perú no tienen nada que ver con las normativas de Estados Unidos. Y si manda con el etiquetado que le requiere aquí Digesa, por decir algo, va a ser rechazado porque el etiquetado que requiere la FDA es distinto. Y el otro tema, ayer se lo señalaba, que exportar a Estados Unidos es muy fácil. Aquí el registro no es el registro de un alimento. Y si usted etiqueta, tampoco hay una autorización previa de la etiqueta. La diferencia que tiene la FDA, no emite ni un certificado la FDA, aunque algunas empresas muchas veces les dan un certificado de registro que para nosotros no tiene ninguna validez. Entonces, el criterio de la FDA es, estas son las normas
y las cumple, pero no tiene por qué usted registrar un alimento. O sea, usted envía su alimento y si está dentro de la normativa, ok. Pero si está fuera de la normativa, lamentablemente el alimento no va a entrar. Eso es lo que vamos a repasar hoy día. Estos son los requerimientos generales. Registrar la instalación. ¿Qué es una instalación? Es una instalación de proceso de un alimento. Produce, procesa, empaca, etiqueta y almacena. ¿Qué otro requerimiento? Aviso previo, que también se lo voy a mostrar, digamos, donde van a encontrar una guía en español, más encima. Y usar buenas prácticas, que era ya lo había mencionado, y que el producto sea bien envasado, etiquetado, etc. Ya. Registro pertenece a cada sitio de la empresa. O sea, si ustedes tienen 5 plantas, una en, qué sé yo, en Trujillo, dado que estoy viajando luego para allá, otra en Lima, otra en Piura, y son de usted, son 3 registros totalmente distintos. Un registro por cada planta, por cada domicilio. Pero cuando ustedes hacen el llenado del registro, muchas veces hay una pregunta dentro de los 12 pasos del registro que le dice si usted tiene un brand name o tiene un nombre de marca asociados con los otros establecimientos, porque la FDA son muy pillos. Siempre que hay un problema con una planta, van a tratar de ver si ese mismo problema lo tienen las otras plantas que pertenecen a un señor, al mismo señor, al mismo dueño. ¿Quién tiene que registrarse? Fabricantes o procesadores, empacadores, operaciones de almacenamiento. El exportador no tiene que registrarse. ¿Por qué? Porque el exportador es un agente que mueve papeles. Y la FDA lo que está buscando es en dónde está el alimento siendo procesado, siendo almacenado, y buscar obviamente en ese establecimiento las fallas que pueden o eventualmente estar aconteciendo. En cambio, si un exportador se registra, tiene una oficina y de repente la FDA le va a mandar una nota diciendo vamos a hacerle la inspección y resulta que tiene una oficinita que no tiene nada que inspeccionar la FDA. El registro es gratis. Y a partir de 2012 usted tiene que renovar el registro cada 2 años en años pares, es decir, la próxima renovación va a ser entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2018, después 2020, 22, 24, etc. Yo quería salirme de acá para decirles ¿dónde registrarse? ¿Dónde registrarse? ¿Dónde está eso? ¿No está? Estaba. Acá. Anoten ese www.access.fda.gov y le va a aparecer esto. Entonces, en el primer paso que ustedes tienen que hacer es crear una cuenta, que es una cuenta personal. Entonces, vamos ahí a Create Account. Y ahí le empieza a preguntar un montón de cosas. Y si ustedes se dan cuenta, yo no sé mover esta cosa. Bueno, dice, ¿qué programa es el que ustedes quieren registrar? Y ahí sí dice,
ASI-5, low ASI-CAN food, dairy, y es ese de aquí, Food Facility Registration. Después le hace una serie de preguntas. No, es esa y continúa ahí. Food Facility Registration. Sí, por favor, si me instala un mouse, que no logro. Bueno, y aquí usted entra en sus datos personales. First name, Mirna. Middle name, no sé, ¿cuál es el middle name tuyo, Mirna? ¿El otro nombre? No, el otro nombre. Mirna, Eloísa, Mirna. ¿Ah? Bueno, pero ese es optional. Y es last name, está acá. El job title, ahí le colocan yo soy gerente, soy, qué sé yo, soy supervisor, etc. Eso es opcional, la web, el phone number, el número de teléfono, el fax, email, etc. Y acá, ojo, que para crear la cuenta personal, ustedes inventan un password. Y ahí está. El password lo inventan ustedes. Pero el password tiene que tener números, letras mayúsculas y minúsculas y un signo. Por lo menos uno o dos, o lo que ustedes quieran. Como por ejemplo, Mirna. No va a aparecer ahí porque es un password. Pero si no, no les va a reconocer el password. Tiene que tener mayúscula, minúscula, números y signos. Y ahí el secret answer es por si acaso usted se olvidó de su password para recuperarlo. Bueno, una vez que usted hace su registro personal, lo que va a acontecer es que la FDA le va a dar un username. Entonces, ya con su username, con un nombre de usuario y el password que lo creó usted, va a empezar a poder hacer el registro de su establecimiento. Un ejemplo, veámoslos, vamos a entrar de nuevo. www.access.fda.gov. ¿Okay? Y ustedes ya tienen el username y el password, entonces se mete a login. Y yo voy a usar uno que tengo yo para mostrárselo, AGR99154, y un password que también lo creé, que es el nombre de una gatita que tengo yo. Y tienen que marcar entendí, I understand, y hacer login. The account is not valid. Ah, me equivoqué, sí. Entonces, help desk, login, de nuevo. Y el password. Y aquí aparece mi cuenta. Y como ustedes ven, yo tengo marcado dos ítems acá. Uno que es Food Facility Registration y más abajo Prior Notice System Interface. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para registrar uno o dos o N. Por ejemplo, si yo me voy a este
www.foodfacilityregistration, ustedes van a poder ver acá que puedo hacer un update si hubo un cambio en mi registro. Y ahí, por ejemplo, yo tengo un montón de gente que yo le he estado ayudando a hacer el registro. Y que obviamente usted puede hacer el update en este tipo de registro, ¿no? Ahora, una cosa súper importante que es relativamente nuevo es que cuando usted hace el registro sucede algo que es relativamente nuevo y que ocasionó muchos problemas el año pasado, que lo más importante en el registro, todo es importante, toda la información que ustedes puedan entregar, pero lo más importante es el agente, que ustedes en el punto 7 tienen que identificar un agente, y ese agente tiene que vivir en Estados Unidos y hablar inglés y tiene que tener un teléfono y una dirección en Estados Unidos. Pero cuando ustedes hacen el registro, automáticamente, no es que una persona empiece a ver su registro, no, automáticamente se le envía un código al agente para que confirme que es realmente sí es el agente. Si no lo hace, en 30 días, nunca más, es como si nunca hubiera hecho el registro. Y la FDA no le va a entregar ni el número de registro, es decir, que es el registration number, ni tampoco le va a entregar el PIN, que es el código. No se lo va a entregar. Entonces, como usted conoce a la gente, el agente puede ser, es un vínculo de comunicación entre la FDA y la empresa suya, por cualquier cosa que suceda. A veces, cuando usted hace el llenado, la gran mayoría de las veces el agente es el mismo, es la misma persona que aparece, creo que en el número 5 o el 8, ya no recuerdo, en caso de urgencia. Normalmente la gente escoge el mismo agente que en caso de urgencia también se contacte con la FDA con él. Pero bueno, ¿qué hace? Normalmente los agentes no hacen esta operación que le contaba de hacer el registro personal. Entonces no saben cómo entrar el código. Entonces le dicen, oye, ¿te llegó la FDA? Sí, me envió unos códigos que no entiendo. Entonces, dame los códigos. Entonces, ustedes ven acá que aquí a la izquierda dice Confirm Receipt Code. Lo aprieta y aquí lo que la gente le informó, usted coloca el receipt code, etcétera, y somete el submit. Y casi automáticamente a los 5 segundos la FDA le va a enviar el número de registro y el password del registro, para que usted solito pueda hacer este proceso. ¿Alguna pregunta? Es súper, súper fácil, pero es donde se cae. Y después cuando veamos el proceso de importación se van a dar cuenta que por eso era tan importante esto, ¿no? Porque si no hizo el prior notice o si usted no tiene ni siquiera registro, no va a llegar ni a la puerta de Estados Unidos. Ese es el tema. ¿Alguna preguntita de esto? Porque yo creo que los slides que siguen es lo que ya les conté en vivo y en directo en internet. Pero, obviamente, yo se los doy por escrito. Primer paso, hacer esto para que quede, en récord, grabado. Y aquí está todo lo que yo hice para hacer la cuenta personal.
Sí. Para todo tipo de alimentos. Sí, es que depende. Si usted me dice que es productor una finca, pero si es una finca, no. Pero si esa finca tiene un packing donde hace embalaje, donde hace embalaje o donde guarda, sí. Un almacén o una planta, se refiere a eso. Sí, sí. La granja en sí, no. Pero si la granja, por ejemplo, produce granos y llega y se los manda a otro tipo que lo va a embalar y que lo va a etiquetar y lo va a enviar, exacto, ese, el segundo, es el que tiene que registrarse, no la granja. Las granjas no se registran. Las granjas, las fincas, las parcelas, los fundos, las explotaciones. La siembra y la cosecha, no. Siembra no. Y cosecha, no. No, no. Ok, gracias. No. Bueno, y el segundo paso que se los mencioné está ahí. Clarísimo. Y ustedes usan ahí ya su cuenta personal, su password y su username. Y ahí abajo está muy importante, la FDA enviará a su agente a los Estados Unidos un código de confirmación. E ir ver el... Y eso, ustedes se pueden demorar 20 minutos en hacer un registro. Ahora, Si tienen más un poquito más de dificultad con el inglés, 40 minutos, ¿eh? Pero es rápido. Y bueno, hay gente que es experta y hace los registros. Y a veces les cobra una suma, para mí un poquito elevada para el tiempo que va a gastar. A veces son $500 por hacer el registro. Doctor, buenos días. ¿Perdón? Aquí, sí, presente. Sí. Sí, una consulta. Usted dice que para exportar no se necesita hacer, estar registrado, creo que así dijo, ¿verdad? Para ser exportador no necesita estar registrado, ¿no? Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son las personas, qué empresas, personas son las que tienen que estar registradas? Y segundo, desearía saber... si es necesario estar registrado para ellas, en cuanto ya tengo claro que el exportador no necesita estarlo, porque usted comenta que es la normativa la que va a decidir si algún producto allá va a ser aceptado o no, ¿no? Entonces, si yo estoy registrado, significaría, bueno, yo como exportador no necesito, pero con quien trabaje, etcétera, y al estar registrado, de todas formas va a tener que haber una revisión de conformidad para ver si se cumple con la normativa o por el hecho de haber un registro ya no tendría que haber esa revisión. Más o menos quiero entender un poco la figura. Yo prefiero contestarle después la segunda parte porque claro, justamente lo que vamos a ver, digamos, de cómo entra el producto y cuál es el primer paso. Pero en relación a la primera, uh-huh, se la puedo responder fácilmente. Bien. Lo dije ya que un exportador no tiene por qué estar registrado porque no tiene posesión del producto. Y la FDA, ¿para qué utiliza los registros? Para planificar sus inspecciones. Entonces, si el alimento nunca pasó por el exportador, entonces no tiene ningún sentido que esté el exportador registrado. Entonces, ¿quiénes tienen que registrarse? ¿Quiénes hacen la producción, el procesamiento, el empaque y el almacenamiento? Normalmente se usa el último step. ¿Quién es el último que estuvo con el alimento antes de ser enviado a Estados Unidos? Normalmente en el caso de frutas son packing, ¿no? A veces son asociados a una parcela o a veces son packing que le hacen servicios a otras parcelas que de producción agrícola. Pero en el segundo, no nos adelantemos que ya vamos a llegar. ¿Ok? Sí, profesor, una sí. Pregunta. Buenos días. Si un establecimiento tiene número de registro de FDA para pescados y mariscos
y hoy amplía su alcance a la agroindustria, ¿tiene que sacar otro número o con el mismo número que tiene requiere hacer alguna ampliación? Mire, yo le señalé en el slide que habían 12 pasos para el registro, ¿no? Creo que en el paso 10 le pregunta qué es lo que usted hace. Si usted dice, mire, lo que pasa es que yo vendo pescado congelado y resulta que ahora quiere irse a un pescado enlatado, tiene que revisar el paso 10, o sea, hace un update y se va al número 10 y le coloca también hago enlatados. Si usted no ha cambiado domicilio y si no ha cambiado el dueño de la, o el encargado del establecimiento, el registro es el mismo. Pero si usted cambia domicilio, tiene que automáticamente usted cuando hace un update y dice cambié domicilio, ¡pup!, le va a generar otro registro. Si cambia dueño, lo mismo. En esos dos casos solamente va a haber una dos registros en vez de un registro. ¿Ok? ¿Sí? Sí, estoy leyendo que te pide también hacer el aviso previo para muestras, pero en el llenado del registro, la figura que la gente, que uno señala, debe ser el mismo importador o el distribuidor allá, debe ser el mismo, o sea, deben coincidir lo que uno pone en la etiqueta como importado por y distribuido por y el agente que uno hizo el registro. No tiene nada que ver. Ya. Nada que ver. ¿Y en etiqueta hay que poner el número del registro del FDA? No, nunca lo coloquen. Ya. La FDA dice jamás. Porque pues otras personas pueden empezar a utilizar su registro. Ah, ok. Si saben el password, obviamente. Claro. Pero la FDA dice, nunca coloquen número de registro en la etiqueta. Ya. Okay. Bueno, y el prior notice es el aviso previo. Si usted quiere enviar un alimento, por ley de bioterrorismo, tiene que hacer un aviso previo. No es muy sencillo, pero pueden practicar, ¿eh? Porque ustedes mismos lo pueden hacer. Cuando ustedes le encargan a una empresa que le haga el aviso que le haga el registro, esa misma empresa en el futuro le va a ir haciendo los avisos previos, con un módico monto de dinero, obviamente. Cada vez que usted envía alimento, va a tener que pagar. Pero usted, por ejemplo, si quieren hacer el aviso previo, veamos si está bueno este link. Bueno, acá en ese link ustedes pueden encontrar algo maravilloso, pero que la gente se confunde siempre porque son 20 pasitos, ¿eh? Notificación previa, paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces mucha gente prefiere recurrir al servicio de un agente o de una persona para que le haga el aviso previo porque lo encuentran engorroso. Pero acá ustedes tienen una guía, tienen la posibilidad de ustedes mismos hacer el aviso previo. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No. Ya, entonces vamos a ir adelantando. Cancelar. Ahí. Ya saben que tienen que... Y si ustedes quieren enviar una muestra, van a ir a un courier y el courier le va a decir, deme el número de su aviso previo. ¿Qué? ¿No lo pueden ver? No. Necesito el número de su aviso previo, si no, no se lo envío. Entonces tiene que hacer el aviso previo antes de enviar las muestras por correo internacional. Si no, no se lo van a dejar salir del correo. Son las reglas que ellos mismos pusieron. Es decir, porque va a llegar el producto allá, no tiene aviso previo, entonces, chao.
requisado y destruido el producto. ¿Cuándo hacer el aviso previo? Usted tiene que tener una certeza de que se fue el barco o el avión. ¿A qué puerto va a llegar? Porque cuando usted haga el aviso previo, eso tiene que ir marcándolo. Más o menos cuándo va a llegar, más o menos, porque a veces no son certeza absoluta, pero si se va por barco, el mínimo tiempo es 12 horas antes que llegue el barco al puerto. Si se va en avión, son 4 horas antes que llegue el avión al puerto. Pero lo puede hacer una semana antes, cuando ya el barco salió. O cuando tiene certeza de que va a ser embarcado su producto y el puerto destino que va a tener el alimento. Bueno, otros requisitos para exportar, ya no sé, los enlatados, bajos en ácido acidificado, que son alimentos de pH mayor 4.6, actividad de agua mayor de 0.85, con procesos térmicos y herméticamente cerrados. ¿Por qué? Debe tener un registro adicional. Y si ustedes se dan cuenta, en las etapas que nosotros hicimos el ejercicio online, también ustedes pueden registrarse online por este tipo de alimentos, el ACF. Pero lo importante sí es que adicionalmente al registro adicional que requieren estos alimentos, ustedes tienen que entregar información sobre el proceso del producto. Es el Submission Identifier. Y usted va a tener dos registros, un registro general y el registro que es el Food Canning Establishment. Es más complejo esto, pero no es tan difícil tampoco. No sé si una pregunta hasta ahora por parte de ustedes. Bueno, otros pasos previos. Vamos a ver el tema de cómo se envía o cómo se exporta el producto. Este es el Custom Border Protection, que es la aduana de los Estados Unidos, que trabajan conjuntamente con quienes regulan también alimentos, en el caso de la FDA o el Departamento de Agricultura o el TTB, etc. Un aspecto importante es que ustedes puedan tener un broker, un custom broker, que le va a hacer el papeleo. Yo estaba hablando de los pasos previos que no tienen mucho que ver con la FDA, pero obviamente usted va a tener que tener un agente que le va a hacer el servicio de exportación, que eventualmente el que contrata acá en Perú va a tener su socio en algún puerto de los Estados Unidos y va a asociarse con él para poder hacer el proceso y cumplir con los requerimientos que tiene la aduana de los Estados Unidos. La aduana, básicamente o fundamentalmente, lo que le interesa es cobrar, ¿me entiende? Porque su producto va a tener un impuesto y ese es un proceso que la aduana efectivamente va a ver. Los agentes de aduana en Estados Unidos son las únicas personas autorizadas por las leyes de los Estados Unidos para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus actividades aduaneras. Los agentes de aduana pueden ser personas físicas o jurídicas, autorizadas por el CBP, que es la aduana, para preparar y archivar las entradas aduaneras necesarias, hacer arreglos para el pago de derechos, tomar medidas para liberar las mercancías bajo custodia del CBP y representar a sus clientes en asuntos aduaneros. En el sitio web de la CBP, usted va a encontrar un mapa de Estados Unidos que puede hacer clic y le proporcionará un listado de los puertos específicos, y debajo de cada puerto encontrará una lista de agentes aduanales.
Los corredores de aduanas son entrenados y licenciados para facilitar la importación de mercancías en los Estados Unidos bajo las leyes aplicables de los Estados Unidos para los importadores. En el resumen, usted tiene un broker o un agente acá que le va a enviar su alimento y él ya tiene clarísimo esto. Ya tiene su socio en los Estados Unidos que le va a hacer todo el proceso y lo va a dirigir y le va a decir qué cosas tiene que colocar y qué cosas son voluntarias. Bueno, información requerida por la FDA. Cuando los importadores o los agentes ingresan a la aduana, incluirán, entre otras declaraciones, el código de la lista arancelaria armonizada, que es HTS. ¿Qué significa HTS? ¿Qué es eso en inglés? Es el Harmonized Tariff Schedule. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta que con el, no sé si son 8 o son 12 números, creo que van en 12 ya a todo esto. ¿10? Ya. Entonces la aduana va a ver el código y va a decir, es un alimento que está regulado por la FDA. ¡Pum! Lo tira para allá. Entonces, por eso es importante el código, el país de origen, el código, descripción del producto, nombre y dirección del fabricante, firma o persona responsable del transporte, eso lo hace el shipping, lo hace el barco o el avión, y afirmación de cumplimiento. Eso en algunos casos, ¿qué es afirmación de cumplimiento? A veces se pide, se solicita, por ejemplo, estamos hablando de LACF, una notita de parte del productor que dice, yo produzco enlatados de atún y tengo un número de registro que me pide, solicita la FDA de registro para enlatados. Y tengo también el CIF, he entregado a la FDA los procesos que tienen los distintos productos que yo estoy sacando enlatados. Por eso dice acá, en algunos casos, solo la afirmación de cumplimiento. Pero para enlatados sí tiene que ir con una notita por parte del productor. Bueno, luego de esto vamos a explicar el proceso de importación en el que está involucrada la FDA. Es complicado, ¿no? Pero la FDA ha entrenado a profesionales que hacen la revisión electrónica. Y hace decisiones de admisibilidad de los alimentos. El sistema de aduana está en línea con el sistema de la FDA llamado OASIS. La verdad es que el OASIS es el sistema operacional y administrativo para la ayuda de la importación, o Operational An Administrative System for Import Support. Pero se usan varios otros ahora, no solo lo hace, pero para simplificarlo vamos a llamarle que lo que usa la FDA es el OASIS. Los productos regulados por la FDA son seleccionados por el sistema OASIS. La FDA revisa si el producto tiene la admisibilidad. El sistema hace recomendaciones de admisibilidad para los revisores de entrada. Por ejemplo, una entrada para un alimento enlatado que no incluya la información de registro específico para enlatado, el Food Canning Establishment Number, será recomendada para la detención. En este slide podemos ver el inicio de un proceso de entrada, en la cual el importador, que está acá, recurre a un agente aduanal o broker, quien somete la información al sistema electrónico. Ese sistema ABI es Automatic Broker Interface.
que trabaja conjuntamente, obviamente, con la FDA. Y ustedes ven acá que este sistema le da la liberación condicional, dependiendo, porque va a ir para la FDA, va a ir para la USDA, va a ir para el TTP, etc. Si todo está correcto con aduana, libera condicionalmente el producto para que sea revisado, en este caso, por la FDA. Este es súper sencillo, ustedes lo pueden entender fácilmente y es verdad. Es súper sencillo. Acá está el importador, el broker, el IBI system. Y fíjense, si se trata de alimento, va al prior notice. Hoy este no tiene prior notice. ¡Chuu! Si no tiene prior notice, ¿qué pasa? Inmediatamente va a estar rechazado. Pero lo vamos a ver más sencillo, porque esto a veces la gente ve este cuadrito y le da susto, porque no lo entiende. Entonces lo vamos a simplificar. Ese está más accesible, está mejor. Primeramente, si la entrada tiene un código de alimento, como le decía, el sistema lo transmite al centro de aviso previo. Acá está el sistema, ¿cierto? ¿Y qué significa PNC? Es el Prior Notice Center, el centro de aviso previo. Entonces, lo que yo le decía, bueno, si no tiene aviso previo este alimento, ya pasó por aduana, ¿eh? Pero aduana, como dijo, es un alimento, entonces lo envía al centro de aviso previo de la FDA. Y si tiene problemita, rechazado automáticamente. Bueno, y de acá pasa por una evaluación preliminar, selección preliminar automática. Si hay un problema en esta etapa, la información de entrada no pasa al sistema electrónico de la evaluación de la FDA, del OASIS, y acá está la evaluación, y la aduana tomaría control de la entrada y no le permite, ¿qué es en este caso, en el fondo? Y la selección preliminar, si todo está bien a este nivel, o sea, aquí está bien. Primera cosa, está mal, se rechaza y se va para la aduana. Si está bien el Prior Notice Center, se va a este pasito. Ahí lo estaba confundiendo un poco. Donde ocurre una selección preliminar automática. Así que según esta selección, la entrada puede ser liberada. May proceed. Y ya su producto está en el mercado de los Estados Unidos, por esa selección preliminar automática. O puede ser enviada para evaluación, para revisión por parte de la FDA. Esta evaluación preliminar es todo un software. La gente dice que es como una lotería arreglada. Porque mientras mayor sea el riesgo de la entrada según ha sido programado en el software, mayor es la probabilidad de que requiera evaluación por parte de la FDA. Si la selección preliminar automática dice, mira, es café, esa que usted no tiene ningún problema, ¡pup!, may proceed, se libera automáticamente. Pero si ya es un enlatado, si es un pescadito, vamos a ver una evaluación por parte de la FDA. ¿Ok? Entonces, un oficial de la FDA verifica la información que aparece en la pantalla electrónica y determina si se tiene toda la información necesaria.
aquí ya es más escaneado con lupa. Están todos los papelitos, está toda la información ok. Pudiendo pedir documentos adicionales. ¿Sabe que necesitarías el documento de los procesos que tienen los enlatados? Ya, ok. Y el broker lo solicita y se lo entrega a la FDA. Si los documentos no le llegan, hay detención. Pero si todavía sigue con dudas el personal de la FDA, podría hacer un examen físico o podría también hacer un examen de laboratorio del producto. Acuérdense que todo esto, y lo vamos a ver cuando hablemos de las detenciones, que la palabra que puede ser súper arbitraria es pareciera. Si hay sospecha del personal con esa palabrita, pareciera ser que está adulterado, examen. Y pareciera ser que está contaminado con pesticida, laboratorio. Entonces, ese es el proceso en general. Más adelante vamos a explicar cuáles son las alternativas y si su entrada es detenida. Y también si es necesario un examen físico. Pero más o menos, ¿tienen alguna pregunta acá ustedes? ¿Sí? Minutos, segundos. Esto es así, digamos. Por ejemplo, si usted está acá con la selección preliminar automática, eso es automático, así son segundos. ¡Pup! Se libera el producto. Pero si hay, por ejemplo, una evaluación por parte de la FDA, eso ya toma más de algunos minutos, quizá media hora. Y si hay sospechas, obviamente ahí puede tomar más tiempo. Si es detenido, ahí puede tomar más tiempo todavía, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero en general, como entra tanto producto, tiene que ser muy rápido todo el proceso. ¿Sí? En general es el mismo día. Es aceptada. En general es el mismo. Y entonces al día siguiente se puede ya embarcar. Se puede distribuir. Estamos hablando de distribuir, porque esto ya está en Estados Unidos, no es nada. Esto es en Estados Unidos. Perdón. Y en la frontera. En el caso de muestras se somete al mismo proceso. Exactamente lo mismo. O sea que las muestras deben llegar ya a Estados Unidos antes de presentar. Sí. Sí, por las muestras que usted envía sigue el mismo proceso. Si no tiene prior notice, rechaza automáticamente. Y aduana toma cuenta para destruir o reexportar aquello que usted envió. Pero si pasó, hay una selección preliminar automática. En algunos casos, esa selección, como le decía, la lotería arreglada, café inmediatamente, que iba a haber evaluación por la FDA, no, nada. O si hay lenteja o qué sé yo, productos, digamos, de muy bajo riesgo, pasa de acá, de selección preliminar, inmediatamente por SID. Pero si no, si son productos más complejos, va a una evaluación por parte de la FDA. Y el personal de la FDA ve si lo libera por un examen físico así o por los papeles, o si faltó algún papel, requiere de documentación, lo puede liberar o puede hacer un examen físico de laboratorio para ver si lo libera o si salió malo, lo detiene. O incluso, como el tema del magi-magi acá en Perú, del perico, del dorado, el personal de la FDA
hace un examen organoléptico. Nunca lo envía al laboratorio, porque eso sí que es demoroso. Un laboratorio te puede demorar 5 días. A pesar de que en general se dice que debe demorarse máximo 2 días, a veces el laboratorio se demora más. Y son laboratorios de Estados Unidos. Y ese examen organoléptico es el olorcito nomás. No, esta cosa está podrida. Y usan esa palabra. Rechazado. Detenido. Detenido, no está rechazado. Queda detenido porque después vamos a ver si está detenido. Después hay otra fase en la cual usted puede apelar, que lo vamos a ver en otro slide. Y el producto puede ser rechazado o puede ser may proceed, puede entrar al mercado de los Estados Unidos. Una pregunta, sí, disculpe. Tenemos que pensar que todas las muestras que van con aviso previo, ¿todas van a ser inspeccionadas o no? No, porque nosotros estábamos viendo acá que si hay... Hablo de muestras, ¿eh? Muestras. Sí, muestras. Es que la muestra es lo mismo. Sí. La muestra tiene que tener un aviso previo. Y si usted envía un alimento sin aviso previo, aquí pasa el primer colador e inmediatamente es rechazado y toma cuenta la aduana para destruirlo. La muestra es lo mismo que un alimento, un container de alimento que usted envíe. Es el mismo procedimiento. ¿Sorry? La muestra, dependiendo, sí, o sea, usted normalmente en el courier, pueden colocarle el avisito muestra sin valor comercial y eso también cuenta. Claro, pero si manda una muestra de pescado, de lo que sea, cualquier cosa de alimento, sí, va a revisar la FDA todos. Es decir, el tema de este puntito que está acá es fundamental. Si no hay aviso previo a su muestra, no. Primero no se lo va a aceptar el correo. Ya, si hay aviso previo. Ya hay aviso previo. Ya, la pregunta es... Pasa acá a la selección preliminar automática, okay. Que yo no sé cuántos son los criterios que tiene, por eso digo lotería arreglada, okay. Porque si es una muestrita, normalmente va a ir acá. Normalmente va a ir acá porque dice muestra sin valor comercial, le quedó claro. Pero yo lo veo más lógico que la muestra sea inspeccionada, todas. Eso no, lo veo lógico. No. Este acuérdese que selección preliminar automática tiene también un criterio que dice muestra sin valor comercial un kilo de, qué sé yo, de guanábano. No lo inspeccionan si no quieren. Entonces no tiene ningún sentido enviarle una evaluación para perder el tiempo. Si es una muestrita tan chica. Después le van a venir 20 contenedores, pues. Por eso lo van a, después le vienen 20 contenedores, por eso... ¿Van a hacer una muestra, van a hacer una inspección o no? No. En general, no se gasta tiempo en esta fase ni en esta fase con muestras. Ok, gracias. Se va directamente en May Proceed. Es un software. Los criterios que tiene ese software los desconozco porque son secretos. ¿Seguimos? La alerta de importación. Pobrecito el que cae en alerta de importación. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una alerta de importación? La lista roja, la lista... Bueno. Cuando la FDA encuentra un problema con una empresa, a veces un alimento, otras veces... una región, incluso un país. La FDA prepara una recomendación de incluir la empresa o el producto o el área geográfica en una lista de alerta de importación, lo que resulta en detención para todos los futuros envíos de ese producto. O sea,
cayó en desgracia, como es. Y aparece, y normalmente después, ¿cuándo se ve esto? Cuando muchas veces un producto llega y el oficial dice, sospecha, o sea, prevé que haya una dificultad, le hacen un análisis laboratorio y comprueban que el producto está adulterado porque tiene pesticidas no permitidos, normalmente le aplican alerta de importación. ¿Qué significa esa alerta de importación? Que siempre que usted, señor, que ya me envió un producto malo, contraviniendo la ley de Estados Unidos, siempre su producto va a ser detenido en futuro. Siempre va a llegar a la detención automática. Es detention without physical examination. Pero hay salida para todo, ¿no? ¿Cómo salir de una alerta de importación? Hay un caso que estaba hace poco ahí, una empresa grandota de pescaditos, que le hicieron un examen y dio un colorante no permitido. Y una empresa que exportaba, pero millones de dólares al mes. Entonces, usted no puede decir contaminación cruzada. Es decir, no sé lo que pasó, porque nunca va a salir de la alerta de importación. Entonces, usted tiene que investigar qué es lo que pasó. En este caso, esa empresa sabe cómo descubrió que un delantal que usaba el logo de la empresa contaminó un pescadito con ese colorante que tenía el delantal. Ellos no usaban para un colorante para los pescados, pero tuvieron un par de meses investigando cuál era el problema. Entonces, el primer paso tiene que investigar. El segundo, implementar acciones correctivas. Y en este caso, bueno, cambiamos los delantales de todos los operarios porque está contaminando los pescados. Después hay que documentar las evidencias, la fotografía, el delantal, el análisis de la pinturita que tenía el delantal. Después envíe al menos, pueden ser hasta más, ¿no? 5 envíos que usted sabe que van a ser detenidos para análisis en la FDA. Y paralelamente, no es que primero uno o el otro, usted someta una solicitud formal a la FDA para ser removida de la llamada lista roja. ¿Por qué? Porque estar en alerta de importación es caro, pues. Si usted cada vez, en cada envío que va a demorarse, va a tener que pagar el laboratorio, porque lo paga usted. Y segundo, va a demorar la salida del producto. Entonces, por eso es complicado caer en la lista roja, que se llama, de alerta de importación, y lo otro, que usted va a quedar en el historial, que usted ya contravino una regulación federal de los Estados Unidos. Y en la petición que usted haga a la FDA, en que coloque la evidencia, esto, las acciones correctivas, y usted llega a un formulario y envía la petición a esta dirección con todos los antecedentes, todo el paquete de antecedentes, para que la FDA diga ya, queda en lista verde. Y el paso 6 es que siga cumpliendo, digamos, para que no nuevamente pueda caer en la llamada lista roja. No son pocas las empresas que caen en alertas de importación. Hay un desespero muy grande. Y un elemento también importante es que su agente pueda también
tomar parte de los procesos, digamos, para poder poner todos los antecedentes que usted encontró en el establecimiento sancionado. Veamos ahora las detenciones y los rechazos de la idea. Profesor, ¿sí? Una pregunta. Sí. Si hay un rechazo en el Maji-Maji tan conocido, ahí dice que hay que hacer cinco envíos, ¿correcto? Lo que está es enviar al menos cinco entradas consecutivas. Cuando de Perú se envía un contenedor, estamos hablando de un contenedor de 18.000 kilos o 20.000 kilos. ¿Cómo debo interpretar los cinco envíos? ¿Estoy hablando de cinco contenedores o estoy hablando de cinco ingresos que lo podría hacer vía aérea para poder compensar el tiempo o apoyarme en el tiempo, toda vez de que el recurso Maji-Maji solamente lo tenemos de octubre a marzo? Sí, entiendo su pregunta. Eso es lo que se llama pillería latina, ¿no? Claro, entonces le voy a enviar un kilito por correo y son cinco entradas. Eso no está permitido. Tienen que ser envíos similares a los que usted tradicionalmente ha hecho. Cinco contenedores. Nos conocen, ¿eh? Bueno, detenciones y rechazos. Un poco para también complementarse la pregunta que usted está haciendo, nosotros estábamos hablando de alerta de importación, lista roja, que es distinto a un rechazo. Un rechazo es una decisión definitiva de la FDA. Se rechazó significa chao. El producto se perdió. Se perdió porque va a ser destruido o puede ser reexportado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la detención por la FDA, que es lo que detention without physical examination, es una detención que hace la FDA de carácter administrativo. La FDA puede tener el producto importado basado en una apariencia, appears, de violación de la ley. ¿Y por qué? Porque hay histórico de infracciones de este señor, así que, ¿sabes qué? Le voy a inspeccionar, o porque el producto es de alto riesgo, o porque el Maji-Maji en general, que viene de Ecuador, para poner otro país, siempre viene con problemas de histaminas, porque este señor en algún momento no me hizo caso a la inspección, digamos, a la inspección que le hizo un agente de la FDA. Entonces, las detenciones tienen algún fundamento. Entonces, veamos ahora las detenciones. Independiente del motivo de la detención, el importador tiene el derecho de entregar evidencia. O sea, no es que te detuve el producto y sonaste. Es decir, usted puede defenderse. Ese es el tema. Ahora, nosotros estamos de nuevo acá. Se va al Prior Notice Center. La selección preliminar automática que vimos, según el riesgo, se va a la evaluación, luego a una revisión física y un examen, y el examen puede ser un examen físico, ¿eh? Puede ser un examen de laboratorio. Y la FDA determina que el producto está detenido. Pero si su cargamento está detenido, no está rechazado, está detenido. Y la FDA emite un aviso de detención, que yo no sé si alguno de ustedes le ha llegado en algún momento.
y tiene 10 días laborales, son, es decir, son 2 semanas, para contestar. O sea, no es que está detenido y este iba a ser destruido, no. O sea, hay apelación por parte de la persona que sufre esa detención. Vámonos al laboratorio, por ejemplo. Vamos al laboratorio y en realidad no tenía pesticidas. Ok, en ese plazo de 10 días hicieron los análisis y la detención no era eficaz, no era efectiva, ¿eh? No tenía los argumentos necesarios. Entonces, por eso, cuando es detenido, se puede proponer nueva evidencia, como decía, el examen de laboratorio puede ser una, para determinar la admisibilidad del alimento. Puede incluso proponer extensión de los 10 días si existe alguna justificación de peso, y o puede haber una petición de reacondicionar el alimento. Ahora, si hay un problemita de pesticida, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a lavar? Esa petición de reacondicionamiento normalmente son para faltas que tienen que ver con el etiquetado. ¿Sabe que su etiquetado está mal o está detenido? Entonces usted le pide a la FDA, por favor, me deja recondicionar, le voy a poner un sticker donde está malo, y la FDA, en un plazo bastante perentorio, rápido, le dice sí o no. Normalmente, si es etiquetado, le va a decir sí, y usted puede reetiquetar su producto. Veamos la determinación final. Si el producto es detenido por la FDA y no recibió una respuesta a las preguntas hechas, o si su respuesta no se encontró apropiada, se genera un rechazo, un refusal. El rechazo a la importación de un alimento por parte de la FDA es la decisión final de que un envío detenido está en violación de las leyes y regulaciones de la FDA. Un envío rechazado debe ser destruido o reexportado bajo la supervisión de la aduana y protección de frontera, la CBP y la FDA, dentro de los 90 días de la fecha de la notificación de la FDA, el aviso de negación de entrada. Está clarísimo acá que va al rechazo. El rechazo va para aduana y se puede reexportar o destruir. Usted lo puede devolver a su país de origen o a otro país que a lo mejor va a decir, bueno, tráigalo, mándalo a la China o algún país que va a querer tener ese producto. Vamos a un par de ejemplitos, digamos, para completar. Ya estamos en las finales. Un jugo con plaguicidas prohibidos. Este juguito fue detenido porque aparentemente podría haber tenido plaguicidas, ¿cierto? Hay una detención automática que pareciera ser por el historial que este señor de nuevo me está enviando jugos con plaguicidas. Entonces, somete el papeleo usted dentro del plazo de 10 días y pide un examen de laboratorio para probarle que ese juguito no tiene plaguicida. Y se somete los antecedentes, y si la contaminación es probada por el laboratorio, es rechazada. Y si el laboratorio prueba que no hay contaminación, entonces es liberada la carga. En el caso de errores en el etiquetado, está detenido el producto y usted solicita, por favor, ¿puedo reacondicionar para mejorar el etiquetado? Y la FDA normalmente 100% de las veces dice sí, proceda y el producto va a ser liberado.
Bueno, ese es el resumen. La presentación va a quedar grabada, ustedes las pueden revisar y si tienen preguntas adicionales las pueden hacer ahora o las pueden hacer por correo si tienen dudas mayores o más específicas. Mil gracias por todo.